Ahora viene la época linda, ya va cortando el invierno, Bocas Abiertas es la parte más multitudinaria de todo el formato que tiene Cultura. A nosotros nos gusta que sea un San Isidro receptivo, que a la gente obviamente le guste venir, y de hecho les gusta. Bocas Abiertas en el Bajo, en la intersección de la calle 1, o más precisamente del Barco Centenera, o Roque Sáenz Peña, si uno quiere venir por la misma del Casi. Y llega hasta el río. Y está muy organizado. El secreto de muchas de las cosas es que la gente las viva como un paseo, que las viva al aire libre, que les pongan onda. Básicamente, Bocas Abiertas es para nosotros encuentro. Encuentro de muchísima gente que está esperando todo el año que salga el sol y encontrarse en Bocas. Y también sustentabilidad para el polo gastronómico del Bajo, identidad para el barrio. Hay un montón de intangibles que hace que el espacio cada vez sea más jerarquizado, cada vez valga más, cada vez los lazos sociales dentro del Bajo se fortalezcan. De algún modo o de otro, por eso Cultura apoya a los cocineros de Bocas Abiertas. Ellos además son muy inquietos, así que cada año la oferta se diversifica, hay cada vez mejor comida, es cada vez más auténtica. Hay mucho trabajo detrás de esta edición de Bocas. Va a ser muy prolija, va a ser muy amable. Y por eso hacemos esta presentación, para ir contándola como la buena nueva y venga mucha, pero mucha gente. En Bocas va a haber más de 100 ofertas, más de 100 platos entre dulces y salados. Y la idea es que la gente venga, pase el día, la pase bien en familia, se encuentre y pase un lindo día, coma cosas ricas, escuche música. Y comparta. Yo lo que celebro es que de repente Nacho ha agarrado la posta de la dirección y me parece súper importante también que las cosas sigan creciendo y se vayan sumando personas con mucho más entusiasmo y mucho más interés y haciendo las cosas cada vez mejor y para que todos podamos brillar. Y sobre todo que este año vamos a trabajar sobre ciertos valores que tienen que ver con la amabilidad. Si bien es un festival amable, queremos recalcar eso en el momento que estamos viviendo, así que por favor vengan y gracias. Le ponen onda, le ponen subida, le ponen garra y me parece que eso ayuda en una época, es una época difícil y el hecho de poder sostener, generar unidades económicas, laborales y que además los sanisidrenses nos dé sentido de pertenencia, Bocas Abiertas nos da sentido de pertenencia.